Por su parte, el concejal Johnny Fernández informó que socializará un proyecto para la construcción de un nuevo mercado para la zona de Siete Calles. El proyecto va a incluir la construcción de un centro comercial que será financiado por los vendedores. Este sería el proyecto de construcción de un nuevo mercado modelo de la zona del Siete Calles. Este proyecto tiene dos fases: la construcción de calles peatonales con un anfiteatro y galerías para la exposición de arte y cultura, cuya inversión saldría del gobierno municipal. El proyecto será presentado y socializado en el plenario del Consejo Municipal y a los mismos comerciantes de este mercado, según lo informó el concejal por UCS, Johnny Fernández, quien informó que para hacer este proyecto se realizó un estudio técnico basado en un censo. No se va a permitir en las calles venta de ropa ni nada de otros artículos, porque esto está diseñado como un gran atractivo peatonal, comercial y turístico. Ya no tenemos que permitir de que el transporte público de todas las zonas ingresen al corazón de la ciudad. La segunda fase de la construcción del comercial Siete Calles es en el mismo mercado, donde serán reubicados los comerciantes que están asentados en exteriores. Aparentemente serían 300 puestos para todos los rubros. La inversión saldrá de los mismos comerciantes, porque se lo dará en concesión por 30 años. Tiene que ser inversión de los propios comerciantes. ¿Y cuánto estamos hablando más o menos de este proyecto? Este proyecto habla de 3.600.000 dólares. Que a 30 años de el del mercado. El concejal Johnny Fernández presentará este proyecto a los comerciantes en horas de la tarde y luego fijará la fecha y hora para presentarlo al plenario del Consejo Municipal.